Refuerza la vigilancia guarnición militar en muelles de la isla a raíz de últimos incidentes de tráfico de droga en el aeropuerto de Cancún. El comandante de la guarnición militar en Cozumel, Carlos Francisco del Socorro Espadas, dijo que en la isla es muy difícil que se dé un caso similar como en el de Cancún, además de que el número de vuelos es menor en esta temporada, por lo que señaló que el punto donde se ha percatado que se introduce la droga es por los muelles, donde dijo se reforzarán la vigilancia en estos puntos apoyado por los binomios caninos. Sí, hay varias formas de revisarlo, pero aquí lo que más nos da resultado es con los binomios canófilos, que son los que se revisan, y además por indicios, ¿no? Cuando vemos a alguna persona de algún cierto modo que camina medio raro, que nerviosa, entonces se le para y se le interroga y para ver qué resultado puede dar. Pero aquí realmente en Cozumel son pocos los vuelos que nos están llegando, las revisiones son pocas, difícilmente alguien va a querer estar metiendo droga acá. La droga les conviene más meterla a Cancún, a Playa del Carmen, a lugares turísticos muy grandes donde el turismo pide, ¿no? Y aquí realmente es muy poco, ¿no? La droga, el lugar más fácil para pasar es por los transbordadores, ¿no? La gente trae, pero trae poco, trae dosis, no trae algo pesado, nada más para su venta diaria o semanal y no más. No hemos constatado, rara vez aquí se detuvo algo más, ¿no? Como marihuana, unos cuantos kilos que se agarraron, pero un tráfico fuerte aquí realmente no existe, ¿no? Entonces los mantenemos y los vamos a seguir manteniendo. Que la gente sepa que aquí estamos y que no vamos a permitir que pase nada, ¿no? A menos que lo logren por algún otro medio, pero aquí estamos sobre eso. Por otro lado, el general del Socorro Espadas añadió que también alternamente implementarán vigilancia alrededor de las escuelas debido a reportes de incidentes de violencia y robo a estudiantes a la salida de los planteles, pero dijo que ya han hecho varios cateos a gente sospechosa y solo mencionó de un joven que amenazó a otro con arma blanca, pero no pasó más. Nosotros cuando vemos que es algo delicado, donde hay armas, donde sabemos que hay droga, participamos, por lo menos con patrullamiento. Si vemos a alguien sospechoso, lo revisamos para que sepan que estamos presentes, ¿no? Hubo un caso, pero fue un adolescente que amenazó a otros adolescentes con un cuchillo, un menor de edad, y eso fue todo. Ya el maestro ya lo confirmó, entonces no hubo problema, pero como quiera, nosotros eso nos prende el foquito y estamos checando las escuelas, y inclusive nos vamos a reunir, va a haber una junta con algunos directores de escuela para platicar sobre eso y que ellos nos digan qué es lo que requieren, ¿no? Cabe señalar que también las fuerzas castrenses estarán montando un dispositivo de seguridad durante la noche del Grito de Independencia, dado algunas amenazas que han sonado en Cancún y Playa del Carmen para estas fiestas. Sin embargo, ya se ha acordado la vigilancia para esa noche, donde estarán usando también a los binomios caninos para mayor certeza. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.